¿Qué pasa, manes? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo videoblog del Sporting de Gijón, el último antes de que empiece oficialmente la temporada 2015-2016, la temporada del retorno a Primera División. Madre mía, mirad, ya estoy viendo, ya me estáis viendo con la camiseta, oficialmente la de la rayona, ahí la veis en la espalda, la raya azul. Y es que me la regaló un colega el día de la su boda, ahí en medio de la boda empezó a sonar el himno del Sporting y me llegó ahí con el regalo y tal. Y bueno, pues la verdad que hay un detallazo y hay que honrarlo, así que vamos a tirar de camiseta aquí a tope con la COPE. Y dicho esto, bueno, pues lo que os quería comentar, quería hacer el último videoblog antes de que empezara la temporada, o sea, el último antes de que empiece la temporada, luego va a haber más, ¿vale? Pero este es el último antes de que empiece, antes de que pasemos de pretemporada a temporada. Y como bueno, estamos a 48 horas más o menos ahora mismo del partido, son ahora mismo las 4 menos 10 de la tarde del viernes y estoy grabando esto, pues porque quería tocar ahí unos cuantos puntos y que me dijeseis vosotros a ver cómo lo veis. Lo primero, vamos a empezar por el principio. El domingo a las 8:30, Sporting Real Madrid, el estadio a reventar y una expectación de la hostia. Ya está la gente muy nerviosa, subiendo por el Twitter pues vines de lo de GSE, de lo del 79. Bueno, van subiendo cosas ahí en plan para que la gente se caliente, el salseo, lo que presta y tal, está bien, eso me parece bastante guay. Y bueno, pues a ver cómo empezamos, si empezamos con buen pie o con mal pie. Dicho esto, os meto el inciso. Vais a tener hoy, más tarde, como si este vídeo lo subiré sobre las 5 más o menos, pues hacia las 7 o una cosa así, 7, 7 y media, 8, vais a tener una nueva serie en el canal, una nueva serie entre comillas. Va a ser la previa de la jornada del Sporting, ¿vale? Va a ser una serie que haré con Alex, que es el jefe X del canal, el que me hizo el logo, el banner, bueno, que va haciendo cosines así con clase, con calidad. Y va a ser una serie donde haremos la previa a los partidos, hablaremos un poco de los rivales, hablaremos de los posibles 11, analizaremos pues si hay sancionados, lesionados, bueno, cómo viene en cada equipo, bueno, un poquitín así para la previa del partido, para que vosotros luego también allí podáis opinar, podáis escribir, podáis hablar y dar vuestra opinión. A lo mejor pues yo digo, no, pues va a jugar, yo qué sé, Dani Endi, dices tú, no, Dani Endi no va a jugar porque está apartado del equipo y no quiere ni entrenar con el B, el muy cabrón, pues sí, pues lo puedes poner ahí perfectamente para esta. Eso lo primero. Lo segundo, el día, esto va a ser, bueno, ya vais a escuchar en ese vídeo, pero os lo digo también ahora, esto va a ser siempre 2 días antes del partido. Si el Sporting juega de domingo, pues lo tendréis de viernes. Si juega de sábado, pues lo tendréis de jueves. Si juega de viernes, pues lo tendréis de miércoles. Eso, para que haya un día por medio y haya margen, pues para debatir un poco, ¿no? Con lo cual se va a subir hoy, pues eso, más tarde. Si estáis atentos al Twitter, ya lo sabéis, @elopi23, pues podréis verlo. Y si no te suscritos al canal, lo suscribís y ya vais viendo todos los vídeos que voy subiendo y no hay ningún tipo de problema. Tenéis aquí abajo un botonín, que si está en rojo, muy mal tenéis que dar, y que se ponga, que traigáis suscrito y ¡pling! Perfecto. Bueno, después de la chapa. El día antes del partido vais a tener la simulación en FIFA, ¿vale? La simulación en FIFA del partido real. Intentaré ajustar más o menos lo que sea la alineación a la que yo creo que va a salir. Si iríais sancionados o lesionados, pues evidentemente no van a jugar y vamos a hacerlo como hicimos ya en la temporada pasada. Eso vais a hacerlo siempre el día antes del partido o a más tardar el mismo día por la mañana, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor ya sabéis que yo trabajo con la gente que tengo que grabar, pues también tienen sus cosas, suelen ser youtubers que también tienen su canal y tienen que hacer cosas, entonces vamos a ir intentando cuadrarlo y quiero traeros siempre youtubers o la mayoría de las veces youtubers que sean fans del equipo contra el que juega el Sporting, ¿no? En este caso, por ejemplo, contra el Real Madrid, pues intentaré traer un youtuber que os guste y que sea del Real Madrid, ¿no? Y así sucesivamente, por ejemplo, contra el Atlético, pues será Z seguramente, contra Granada Kiki, bueno, iremos haciéndolo así, ¿de acuerdo? Para que vayáis viendo, pues también eso, otros youtubers y vayáis viendo también, pues, partidos. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos que hacerlo en FIFA 15 hasta que salga el FIFA 16, trampeándolo, modificando alineaciones, haciendo un poquitín lo que viene siendo la verbena, es que ya lo que nos queda, ya lo que nos queda, porque hasta que no salga el FIFA 16 o no subo vídeos o lo subo de esa manera, con lo cual tendremos que subirlo, pues eso, ya vais a ver la equipación del año pasado, no, a ver, hasta que no salga el FIFA 16 no podemos hacer nada, chicos, y es lo que hay, ¿no? Eso por ahí, esas dos series que van ahí, la de la previa y la de la simulación del Sporting, que esa siempre llevo subiendo ya desde hace 2 años o por ahí, y ya sabéis que me encanta hacerla y espero que os guste mucho. Y bueno, pues hablando un poquitín del Sporting, tenemos 3 fichajes, Mascarell, tenemos a Halilovic y tenemos a Sanabria. Halilovic, que pues también subiendo ahora por el Twitter la peña fotos de que cogió el avión en Barcelona para llegar aquí a hoy, con lo cual pues ya está básicamente oficializado también. No creo que te para el domingo porque no entrenó con el equipo y no creo que Abelardo diga, ala, pues tú guaje a jugar ahí, no creo que haga eso, sobre todo más que nada por el hecho de que hay gente que se dejó los huevos ya el año pasado y en la pretemporada y yo no lo vería justo, ¿no? Pero bueno, eso ya cada uno. Yo creo que no va a ser titular, ni mucho menos, ni no creo que esté ni convocado, de hecho.
Y esos otros tres fichajes, Mascarell ya sabéis que sí que llegó primero, pero no puede jugar por la cláusula en teoría, la que se llama la cláusula del miedo que pone el equipo, el cual cede del jugador, y el Madrid en este caso dijo que Mascarell no puede jugar contra ellos. Y Sanabria, pues bueno, yo no creo que sea titular, pero supongo que a lo mejor sí quedará por el banquillo y podrá tener a lo mejor algún minuto, eso ya lo iremos viendo en cuanto al transcurso del partido, a ver si el transcurso es positivo y bueno, podemos ahí arrancar algo en casa el primer partido. Dicho esto, ¿qué más os puedo decir? Lo de Kini que deja de ser el delegado del equipo, ya no lo vamos a ver ahí abajo pegándose con el cuarto árbitro para los cambios, ya no lo vamos a ver allí pues protestando con el brazalete y tal, va a pasar a ser el embajador del Sporting, va a ser el que nos represente, digamos, a nivel institucional en la liga, el que, bueno, pues dará la cara en algunas situaciones, no sé cómo va muy bien ese puesto, pero bueno, va a ser ahí, digamos, el emblema del Sporting, va a ser el icono, el que nos guíe por España, el que nos guíe por los campos. Aunque bueno, ya dijo que iba a viajar con el equipo a todos los campos y que no iba a separarse ni mucho menos del grupo, o sea, que va a seguir ahí dando ellos caña a los guajes para que tengan finos y que vamos, que el brujo tiene que estar ahí muchos años y vamos, seguro que, vamos, yo creo que el mejor que podían haber elegido para eso, para el cargo este de embajador del Sporting o como se llama, bueno, no sé si se llama exactamente así, pero va a ser más o menos así el cargo. Y como delegado lo va a sustituir Mario Cotelo, que bueno, para los que no lo conozcáis porque seáis muy jóvenes, pues fue un jugador que jugó aquí, también tuvo en el Getafe, fue un chaval que cumplió muy bien, no sé, tío... Que bueno, no era gran cosa, pero bueno, va a estar ahí ahora de delegado. No sé si la movida fue que tenía varias opciones el Sporting y fue Kini el encargado de elegirlo, o si fue por una votación interna o algo, no sé cómo fue muy bien, pero la cuestión que Mario Cotelo va a ser el nuevo delegado. Sé que sonaba Iván Hernández, que sonaba Sastre, bueno, sonaron unos cuantos, pero al final va a ser Mario Cotelo. Y en cuanto al término, o sea, en cuanto a los fichajes, eso, lo de Halilovic, Sanabria y Mascarell, y no sé si podrá llegar alguien más, no creo, porque creo que tenían el límite en 3, ya sabéis que la LFP también da bastantes traves y toda la movida para que el Sporting pueda fichar, pero aparte, pues, que solo pueden fichar a 3 jugadores, ¿no? Fichar, bueno, en este caso 3 cedidos, porque somos 3 cedidos. No sé si liberando fiches tendríamos la opción de traer a alguien más, pero bueno, está el 31 de agosto, quedan 10 días, así que a ver qué pasa, yo no sé, esto como, ya según ide un poco a la LFP, un poco a Tebas, un poco tal... Lo que donde hoy dije Diego, mañana digo Diego, o sea que a eso ya se verá. La cosa que de momento tenemos a 3 jugadores, yo creo que pueden aportar los 3, sobre todo Halilovic, que si se adapta a jugar a la media punta escorado a la derecha en lo que viene siendo Carmona hasta ahora, podría ser bastante bueno, yo creo que podría ser bastante bueno, si bien a trabajar y no viene en plan estrellina. Y luego bueno, Sanabria bien de la Roma, tú salió del Barça si no me equivoco y tiene que tener cualidades más que suficientes para haber estado allí y para haber ido para la Roma. Y Mascarell más de lo mismo, salió del Madrid, o sea, allí del Madrid. Y bueno, pues a ver si viene a aportar y viene a dar caña aquí a tope. Una vez dicho esto, pues creo que era así más o menos, un poquitín para despedir la pretemporada. Y también quiero pedir perdón porque mucha gente estabais diciéndome lo de ir a la radio, lo de ir con Luis Edu. Y yo más que yo os digo que nadie quería ir y dijisteismelo muchos por el Twitter y tal, pero... Los amistosos de pretemporada por el verano, lo primero, yo trabajo, con lo cual muchos pillábanme incluso trabajando en el turno de tarde. Luego, los más interesantes o los más asequibles, digamos, coincidió con las mismas vacaciones que no tuve aquí, tuve fuera, entonces inviable ir, por ejemplo, yo que sé, contra Villarreal, contra la Almería Luanco, contra el último en casa. Bueno, el último en casa fue contra Villarreal, ese tuve una boda ese día, tuve la boda que fue el sábado pasado. Luego tuve contra el Palermo, notaba, contra el Almería Marino, o sea, el Luanco, notaba. En el triangular de León, justo fue el día que llegué de vacaciones. Y luego aparte, pues los otros fuera también trabajando y tal. Pues como que no tuve manera física de cuadrarme para ir. Y bueno, pues llegué una lástima. A ver si hablo con Luis Edu y me puede colocar en alguno de Liga. Sería la hostia, sería la polla. Tenéis que mencionarlo. Luis Edu lleva el Opia Liga y de ahí sí un poquitín de caña para meter presión ahí al capitán y que afloje y que se venza ante nuestros encantos ahí radiofónicos. La verdad que sería la hostia, ¿eh? Y bueno, pues eso, pediros perdón porque muchos sé que tenéis muchas ganas también, yo también tenía muchas ganas, pero no pudo ser y bueno, a lo mejor no se puede decir nunca digas nunca, porque a lo mejor de aquí en adelante a lo mejor alguna vez podré ir, o sea, hay que mirarlo todo. Y nada, chicos, pues eso, recordaros que hoy vais a tener, aparte de este blog que estáis viendo ahora mismo, vais a tener el otro blog de la previa. Y igual hago el directo de la Quinielopi. Y igual voy ahora para con Z a hacer un directo hablando un poco de la liga. Así que va a haber ahí una tarde bastante movidina de vídeos, haciendo aquí la del partner, tirando vídeos a tope.
Y nada, chicos, lo que siempre os digo, si os gustó el vídeo y os queréis pues aquí pronunciar por los comentarios, pues perfecto. Si queréis ahí dejar vuestro like, perfecto. Y si sois nuevos, sois del Sporting, os gusta el fútbol, o simplemente, pues, no sé, os mola escuchar así un poquitín a un colgado del fútbol hablar, pues estáis más que invitados a suscribiros y a uniros aquí a la familia. Dicho esto, tenéis abajo en la descripción también pues más redes sociales mías, el Twitter, el Facebook, tenéis ahí también pues el de Alex, que va a ser el colaborador mío en esa serie, tenéis a Beca también, tenéis, abrís el box de abajo y echéis un vistazo que hay cosas muy, muy interesantes, ¿de acuerdo? Yo no me enrollo más, que ya llevo dándoos la chapa pues exactamente 10 minutos, madre mía, vaya brasa, así que nada, venga, no me enrollo más y a ver vídeos a tope y dejar ahí los likes. Un abrazo, chicos, y ¡pues a Sporting! ¡Vamos que empieza la liga, joder, vamos! Retando el campo contra barro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el Molinón. All in, all in. Siente la eterna pasión. Hoy juego al Sporting, me la suda si me falta Dios. Faltas tú. Eterno te llora Gijón. Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no ser uno más del montón, especial y amado. Esto va por ti, amigo, eterno preciado.